Hola, hola mis amigos, mis amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a su canal de compras al mejor precio, en donde muchas veces los productos nos quedan gratis y en otras veces hasta con ganancias. Les saluda su amiga Esmi y estamos aquí el día de hoy para compartir con ustedes esta compra que a mi manera de ver nos queda muy buena, a muy buen precio. Esta compra no necesita, para esta compra no se necesita ni cupones digitales y tampoco está dando un extra back. Sin embargo, si ustedes pueden ver, son 8 botellas de quita esmalte, de removedor de pintura de uña a un excelente precio. Les comento, yo fui en búsqueda de removedor de pinturitas de uña porque pues estaba escasa y me encontré con estas botellitas. Observen, esta botellita, este es el código de barra de la botellita, si en caso que usted quiera buscarlo. Estas botellitas, el precio original es de $2.59 y actualmente están por el mínimo precio de 64 centavos de dólar. Así como lo escucha, 64 centavos. Entonces, la cosa es que yo tenía un cupón de $2 de descuento en la compra de 10 en removedor de pinturas para las uñas de la marca Beauty 360, que es la marca de CVS. Aprovechando ese cupón, yo busqué el producto, pero me encontré con esta hermosa oferta y solo habían 8 botes, pero me dijeron que por la tarde iban a colocar más producto. Así que los invito para que lleguen o lo busquen por internet. Esta compra la pueden hacer por internet, ya que el cupón es digital y se encuentra en la aplicación de CVS. Entonces, ya que en los 8 botellitas a 64 centavos, se hace un total de $5 con 12 centavos, para que se aplicara el cupón de $2 en la compra de 10, agregué esta botella que tiene un precio de $4 con 69 centavos. En la suma de las dos cantidades se hace un total de $9 con 81 centavos. Aquí se aplica la regla del 98% que la tienda exige para poder aplicar cupones cuando tiene una cantidad específica para el cupón. Por ejemplo, el cupón era de $2 de descuento en la compra de $10. Según la regla del 98, con que haya comprado $9 con 80 centavos ya es suficiente para que se aplique el cupón de $2 y en la suma se hizo un total de $9 con 81 centavos. Así que el cupón de $2 se aplicó perfectamente. Luego, después del cupón, se paga $7 con 81 centavos, haciendo cada botellita, las nueve botellitas, cada una por 86 centavos. El precio de esta de 64 centavos sube porque esta es más cara, entonces las 8 botellas restantes absorben el precio de esta.